Que nunca la segunda fue el primer jugador en la radio, el primero fue Ricardo Garita.
conectados a través de miedo. Revisado, pero ahora sí es el presente. Ahí están los jugadores que faltan, están subiendo ya al hotel. Pero mañana información en vivo a través de la plataforma del libro del Grupo de la República para todos los que están atentos a la selección peruana. Así que acá Navarro se despide, porque ha sido el banderazo de la selección. Mañana está previsto un banderazo por parte de la blanquirroja, sentimiento blanquirrojo en la franja que está la barra organizada de la selección. Más detalles de lo que es este Colombia-Perú en Barranquilla. Gracias a todos.